chicos, hoy traemos al canal Disney Illusion Island, gracias a un código para Nintendo Switch facilitado por Nintendo España. El primer juego que jugué de Mickey realmente creo que fue el Land of Illusion, que estaba para la Master System 2, aunque creo que aquí en España tenía otro nombre. Y bueno, creo que nunca llegué a pasármelo del todo. La verdad es que creo que me quedaba atascada en una parte. Así que bueno, al principio pensaba que este juego sería más bien más parecido a la mecánica del Cuphead. Al principio pensaba que el juego sería más parecido a la mecánica del Cuphead según las capturas y estas cosas, pero se parece más a Ori o al Castlevania. Creo que tiene un nombre este tipo de género, creo que era algo así como Metrovenia o algo así, es que no caigo ahora en el nombre, ¿vale? No me matéis. Pero bueno, por lo que he leído, el juego es bastante simple, no durará mucho y la opción de viaje rápido no la vamos a tener hasta casi el final del juego. Así que vamos a elegir un solo jugador y vamos a empezar con Mickey, Minnie, Donald o Goofy. Voy a empezar por Minnie, pero creo que esto podemos elegirlo cada vez que entremos, así que puede ser que si sigo subiéndolo, juguemos con otro personaje. Y luego tenemos una experiencia no tan difícil, desafío equilibrado, bastante difícil o una experiencia de bajo riesgo. Voy a poner esta. No creo que sea tan difícil si dicen que es un juego bastante simple, así que vamos a aceptar y empezamos. A ver qué tal. Los dibujos son los de la serie esta que están haciendo ahora en Disney, ¿no? Que es así un poco más bizarro. No, estás en el sitio correcto. Creo que sí. Aquí es. ¡Mini! ¡Qué bien! ¡Qué alegría verte! ¡Qué mona! Y qué salvaje al mismo tiempo. Oye, yo quiero ese bolso. También me alegra verte. Ahí cabe de todo. ¡Tengo el mapa que enviaste! ¡Espera, ¿qué? Yo no envié ese mapa. Ni siquiera tiene coordenadas. Va a ser una trampa, ¿verdad? ¡Donald! No exactamente. ¡Chispa! ¡La pandilla está aquí! Me alegra que enviaras este mapa o no habría encontrado el lugar. No está en mi GPS. Sistema de posicionamiento, Goofy. Ok. Bueno, todos tenemos mapas de esta isla, pero no nos los enviamos entre nosotros. ¿No? Eso es tan extraño. Ya lo creo. ¿Por qué no compartimos el transporte? Este está en su propio mundo. Ay, qué guay. Tenemos que llegar al fondo de... ¿Y ese ruido? ¿Estás imaginando cosas o todos escuchan ese ruido? Se oye como un centelleo místico. Ese no es un sonido usual en la isla. Hay que averiguar. El tintineo proviene de esa dirección. La misma dirección a la que apuntan estos carteles con imágenes sospechosas de picnic. Tiene pinta. Correcto. ¡Chispas! Cielo, ¿significa que aún tendremos nuestro picnic? En el mejor de los casos, sí. Sígame. Espera, ¿qué pasa en el peor de los casos? ¡Ay, que se meten en sol! Vale, vamos a investigar. Oprime abajo para saltar. Descubriste punto de control de buzones. Los buzones guardan tu progreso. Además, aquí regresan los jugadores franqueados. Ah, por eso lo de los sobres. Vale, mantenemos para pulsar más alto. Salta por encima de las criaturas peligrosas. Porque creo que no puedo atacarlos. Vale, salta sobre objetos elásticos.
Vale, si está muy al borde se sujeta al... al muro. Y obviamente no me quiero caer en los pinchos. ¡Qué guay el buzón! Vale, ahí... ¡Ay! Me encanta el movimiento del personaje. El sonido viene del otro lado de estos matorrales. Echemos un vistazo. El pájaro. Goofy siempre tiene que liarla de alguna manera. ¿Es normal ver un lindero en medio de una jungla? No es más raro. Un extraño sonido centelleante. Eso sí. ¿Lo de la estrella? Mickey, Minnie, Donald, Goofy, les damos la bienvenida al mundo de... Somos los Hawkins y yo soy su líder, Toku. ¡Soy Goofy! ¡Sí, lo sé! Yo acabo de saludar. Ten paciencia. ¡Lo recuerdo! Ay, oh, ¡buenos tiempos! ¡Así es! ¿Puede alguien ayudar a que avance esta conversación? ¡Claro, Toku! Así que, ¿tú fuiste quien nos invitó aquí? ¿Yo? Una disculpa por las confusas invitaciones al día de campo, pero si les hubiera dicho la verdad, no me habrían creído. ¿Así que tú hablas el día de campo? Sí, a eso me refería con confusas. Bien, solo quería saberlo, aunque sea algo. ¡Donald, cálmate! Escúchame lo que tiene que decir el señor Toku. Mi curiosidad está muy despierta. Gracias, Minnie. Bueno, necesitamos su ayuda con desesperación. ¡Nuestro mundo está en peligro! Necesitamos héroes que nos salven y... conocemos sus aventuras. Duelos con caballeros, peleas de espadachines... y hasta desafíos a gigantes en un tallo de guisantes. Es decir, ¡wow! La pirulita de Donald está un poco derretida. ¡Claro! Pero, ¿no quieres ser un verdadero héroe para variar? Creo que si otros necesitan ayuda, debemos ayudarlos. Y si eso nos convierte en héroes, ¡seamos héroes! Razón 4897 para amarte, mi... Oh. Oigan, ¿sobre qué estamos murmurando? Se ha colado. Dinos qué necesitas, Toku. Te ayudaremos cuanto sea posible. ¡Ay, qué alegría! Me siento muy aliviado. ¿Ven este magnífico pero vacío librero? Normalmente alberga 3 tomos de conocimiento, un trío de poderosos libros de magia que contienen toda la sabiduría de nuestras tierras. Ahora, en tanto esos libros estén en su lugar en los anaqueles, reinará la prosperidad para los pobladores de Monarch. ¡Esperen! ¡Los libros ya no están! ¡Qué genio es, por favor! ¡Lo sé! ¿Qué pasa cuando los libros no están en el anaquel? Caerá una gran calamidad sobre nuestro mundo y lloverán 1000 maleficios causando enorme sufrimiento. ¿Por qué no lo tienen encerrado bajo llave? Para mí, es así. ¿Qué pasó con los tomos? Perversos ladrones de los 3 biomas de Monoth se los han robado, usando egoístamente la magia de los tomos para favorecer sus propios deseos a expensas del mundo. Tratamos de impedir que tomaran los libros, pero... Eras demasiado pequeño y débil. Iba a decir que fallamos, pero sí. Sí, fuimos demasiado débiles. Demasiado débiles. Pequeños. Y pequeños, sí. Ambas paciencia. Cosas somos pequeños y débiles, ¿de acuerdo? El punto es que necesitamos la ayuda de héroes externos. Y ustedes 4, bueno, sus hazañas son famosas. Su valentía es legendaria. Y para decirlo simplemente, son lo que necesitamos, lo que nuestro mundo necesita. ¿Qué dicen? ¡Sí! ¡Desde luego! ¡Por supuesto! No. ¿Por qué traerías algo? ¡Los recompensaremos generosamente! Mira qué rápido vuelve. ¡Claro! ¡Lo haremos, Toku! ¡Oh, estupendo! Deben viajar a los 3 biomas de Monoth y recuperar los tomos del conocimiento.
Pero estén alerta. No será fácil. Los ladrones no se separarán de los libros, pero les enseñaré algunas palabras mágicas que les ayudarán. Las palabras son el arma conocida más... ¿Qué está corriendo ese? Esas palabras, al decirlas en voz alta, crean una secuencia que atrapará a los ladrones. Son mejores que un cañón y no hay nada que limpiar. ¿Y es como un hechizo mágico? Sí. Solo digan estas palabras. Por determinar. Por determinar. Espera, ¿esas palabras marcan un lugar o son reales? Sí. ¿Y podemos usar el hechizo en cualquiera? No, solo en los ladrones. No entiendo, soy por determinar. Es arbitrario. Sí, mucho en la vida es así. Bien, tenemos que encontrar a los ladrones y atraparlos con las palabras. Sí, pero solo funcionará cuando estén aturdidos. Ciertamente hay muchas reglas. Es la naturaleza de la magia. Oh, tengo una pregunta. ¿Dónde es el día de campo? No, eso fue una treta. ¿Un qué? Una trampa, un ardid, un... engaño. ¡Oh! ¿Hay sándwiches? ¡No hay! Está en su mundo. Te explicaremos. Descuida, Toku. ¡No te fallaremos! Gracias a todos ustedes. Toku, ¿dónde podemos encontrar los tomos? No tengo las ubicaciones exactas. Creemos que cada ladrón puede ser localizado en una parte diferente de Monoth. Sugiero que viajen a la ciudad Terrario en Pavonia, el bioma al oeste. Este es el último avistamiento conocido de uno de los tomos. Marqué la ubicación en estos dispositivos. ¡Qué móviles. Guay! ¡Con orejitas! ¡Taco, dice! ¡Vamos todos! ¡Hay que encontrar el primer tomo y ser héroes! ¿Salió bastante bien? Por eso necesitamos ayuda. Obvio. Debemos atravesar los campos olvidados al otro lado de esta brecha. Cielos, es un salto muy grande. Puedo hacerlo, mírenme. ¿Estás bien, Donald? Algo así. Bueno, no has caído muy abajo. Veamos si encontramos en la isla algo que nos ayude a cruzar esta brecha. Como mínimo será una aventura. Bueno, vamos a ver. Hay lugares a los que no puedes acceder, ¿vale? No sé si será por aquí o por abajo. Por abajo estoy yendo. Digo por arriba. Vale, por aquí es donde hemos venido. Vale, pues hacia arriba. Recibiste Glim. Usa Glims para obtener corazones adicionales y desbloquear recompensas de la galería en el menú. ¿Cómo obtengo corazones con esto? Tendré que echarle un vistazo luego, ¿eh? Vale, vamos a ver. Supongo que será por aquí hasta que ¡Ey! ¿Y ese? Hay un personaje ahí dentro. Se quitan como el polvo como si fuera barba, ¿no? Hay lugares a los que aún no puedes llegar, vale. Supongo que eso, lo del aire también se usará con otra cosa. Vale, ahí no llego. Sí, es una barbita. En plan, que ha pasado mucho tiempo. Vamos a ver. ¡Yuhu! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Disculpen, enseguida estoy con ustedes. Me suena de algo este personaje, pero no sé de qué. Solo perderme un poco en mi propio mundo de ingenio. ¿Puedo ayudarlos? Queremos cruzar hacia Pavonia. ¿Crees que hay algún modo? Claro que sí, y tengo justo las herramientas que necesitan. ¡Genial! ¡Gracias! ¿De qué sirve un taller maravilloso si no se usa para ayudar a quien lo necesita?
Ah, sí. Esto funcionará perfectamente. Para mi nuevo amigo de orejas peculiares, una flamante mochila cohete. ¡Una mochila cohete! ¡Esto enchulará mis vuelos! Para la señorita del lazo fantástico, un origami muy elegante. Un avión de papel gigante. ¡Ay, me encanta! ¿Es tan bonito y aerodinámico? Para ti, ¿qué usas un...? ¿Eso es un suéter o una camiseta? Dice que sí. Está bien. Para ti, un ají bien picante que te propulsará hacia adelante. ¡Comida! ¡Fantástico! ¡Muero de hambre! ¡Jaja! Es un ají propulsor, no es comestible. ¿Y yo qué recibo? ¡Ah, sí! El marinero. Para ti... espera. Te olvidaste de mí, ¿verdad? Para nada. Aquí tienes un cohete de propulsión a chorro. Pensé que le daría un barco. ¿Y los cohetes no suelen explotar? Espero que disfruten de estos inventos. Los ayudarán a recorrer el terreno traicionero de Monoth. Gracias por tu ayuda, Pueden llamarme Mathy. Gracias, Mathy. No hay de qué. Hasta la vista, mis nuevos amigos. Sí que era amable. Tú lo has dicho. Ahora vayamos a Pavonia y encontremos Ciudad Terrario. Nunca respondió mi pregunta sobre los cohetes explosivos. Salto potenciado. Un empujón en pleno vuelo para llegar más lejos. Supongo que por aquí no habrá camino, ¿no? No. Pues nada, nos toca probarlo ahora. A ver. Oprime dos veces, ¿no? Vale, cuando estamos arriba del todo. ¡Buah! Así es mucho más fácil. La verdad es que es muy simple, ¿eh? Con solo un botón estoy haciendo todo. Vale, ahí. ¿Y ahora qué pasa? Ahora que logramos potenciar nuestros saltos, volvamos a la brecha. ¿Dónde era? Abramos el mapa y echemos un vistazo. Ah, con el más. Esta flecha debe ser donde estamos ahora. ¿Y esta marca indica a dónde vamos? ¿Y si nos vamos a casa? No, prometimos ayudar. Es un gruñón. Vale. Volvamos a la brecha y de ahí a los campos olvidados. Vale, pero déjame mirar una cosa. Vale. Entonces, hacia abajo y a la izquierda. Por aquí. Uno más. Por aquí. Vale, ahora sí. Cruza la brecha. ¡Hecho! ¡Ay, cómo se queda en el borde! Encuentra camino a Ciudad Terrario. ¿Habrá algo en el agua? Vale, no. En el agua no puedo... Supongo que tendré que aprender alguna habilidad para nadar. Me encanta. ¿Cómo se quita la barbita? Vale, los pinchos fuera. Cactus. Uy, qué cerquita estaba eso. Y esto no puedo bajar, ¿no? Ni romperlo de ninguna manera. Raíces profundas y biblioteca. Uy, espera. En muchos juegos, cuando está esa marca, suele significar que hay algo escondido. Y sí. Había algo.
Recibiste el paquete de recuerdos. Vamos a ver lo que es y si eso luego al final lo podemos intentar buscar en las opciones. Tenemos, ¿qué es esto? Encuentra la primera zona oculta. ¿Vale? ¿Ahí está? Ah, no, aquí. Recuerdo. El primero, barco de vapor Willy. Pedro Pata de Palo. Un pícaro marinero conoce a Minnie y da rienda suelta a su alegría. Ok. Vale. ¡Ay, mira! Sale ese muñequito ahora. O sea que cuando hemos visto un sitio ya aparece como hecho. Vale, los enemigos no se lanzan a nosotros. Tienen su propio camino. Pues habrá que estar pendientes de encontrar todos los secretos. Uy, que me caigo. No, por ahí no puedo ir. Vale. Por ahí tampoco. Pues nada, seguimos. Aquí, a ver. No llego aún. ¿Me tendrán que enseñar algo más? No sé si voy por el buen camino. Veamos. Se puede bajar, pero... ¿Tengo que bajar? ¿O me he equivocado? Voy a probar. Vamos a ver si es por aquí. ¡Ey! ¡Una carta! Vale, ahí. Es otro coleccionable, ¿no? Recibiste esta tarjeta. Vale, pues vamos a ver qué tal es. Pinchosa. Las pinchosas son babosas cubiertas de pinchos que se mueven muy lentamente. Puedes encontrarlas en casi todas las regiones de la isla y, aunque no son belicosas, tienen cierto apego a la supervivencia. Sus pinchos pueden causar mucho daño. ¿Cuántas tarjetas hay a todo esto? Bueno, vamos por el 50 en la mitad, habrá unas 100. Que no me deja bajar más rápido. Pues no sé si... ¡Uy, que me caigo! Pues no sé si verlas cuando las encuentre o verlas después. Dejadme en los comentarios qué os gustaría. Es que no sé realmente si voy a poder subir la serie. Estoy grabando esto, pero primero tengo que ver que no salte copy. Así que vamos a ver. Vale, encuentra el camino a Ciudad Terraria. Encuentra la forma de ir más alto. Vale, por aquí no puedo ir, así que... Me encantan los buzoncitos. Vale, no te pongas nerviosa, Nai. Una puerta. Hay puertas por todo Monoth. Supongo que tendré que buscar las llaves, ¿no? Vale. Pertenece a un conjunto de tres. Abre una puerta. Lo bueno es que hay... ¿Cómo se dice? Buzones por todos lados, así que... Aunque... Uy, aquí hay un símbolo de Mickey. Aunque me hagan daño... ¡Uy! Espérate. Le he visto que salían dientes. ¿Qué te iba a decir? Ah, que si nos morimos tenemos puntos de guardado cada 2x3, así que... No pasa nada malo. Aquí hay otro. Fíjate en la pared. ¡Ay! ¡Ostras, qué suerte, tío! ¡Qué suerte he tenido! No me lo creo. ¡Uf! ¿Eso qué es? Corazón. Al conseguirlo, todos los que lo necesiten recuperarán un corazón. ¡Ay, lo he gastado! Bueno, da igual. Ya sé que no lo tengo que usar si lo encuentro. Vale, la siguiente está allá arriba. Estaba pensando que la música, o sea, la banda sonora es muy Disney. O sea, estás escuchándola y sabes a qué estás jugando. Vale, a ver. ¡Ay! Casi.
Vale, a ver. No llego ahí arriba, ¿no? Vale, tengo que recorrer todo otra vez. Vamos a ver. Si yo ahora... Queda una, ¿no? Sí. Te iba a decir, si vuelvo para atrás, pero no. Vale, si sigo por aquí... Debería estar la otra. Sí o sí. Vale, está ahí, está ahí. Es un poco lineal cuando tienes que hacer las cosas, pero a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que eso se cierra! Vale, primero la llave. Vale, vamos a ver. Y la cámara se pone solo, chicos. Yo no manejo la cámara para nada. A ver, a ver. Mira, aquí sale el buzón de antes. Vale, entregamos las tres. Y podemos abrir esto. Y esto nos lleva a otro camino hacia abajo. Vale. Por aquí no he visto que podamos descubrir nada más. Bueno, sí, en el buzón de la derecha, pero... Hay que hacer algo para subir. Estaba pensando que no puedo hacer. Molaría poder hacer un viaje rápido entre buzones. Pero aún no se puede. Vale, ahí. Supongo que será por esta zona. Vale, por aquí no puedo bajar. Vale, por aquí. Aquí abajo. Otra carta. Luego miro a ver como si salen como las nuevas primero o marcadas. Vale, como esto está visto, no sale el iconcito. Vale. Por ahí arriba. No puedo ir, ok. Estoy pendiente de todo. ¡Ay! Que no sabía si llegaría o no. ¡Ay, que! Eso es un ojo, ¿no? ¿Y se mueve? ¿Son ojos o estoy soñando? ¿Y esta flor qué es? La he visto varias veces ya. Pero como está tan cerca y se mueve, digo, a lo mejor es un bicho o es un enemigo o algo. Pero no tiene pinta. ¡Ah, un estanque curativo! Estanques curativos desperdigados a lo largo y ancho de Monoz. ¿Habrá algún...? No, no hay camino por aquí. Vale, entonces ahora por dónde tengo... ¡Ay! Que está el este de las misiones y las colecciones y no me sale. Vale, entonces tengo que ir más hacia abajo. Pues vamos allá. Lo que no sé es cómo gastar los fueguitos esos. Vale, ahí. Hay algunos cactus, bueno, pinchosos de estos, que se quedan más en el borde. Y otros se quedan... Ah, por ahí se puede subir, pero con algo. No me puedo agarrar a las cuerdas esas, ¿no? Te vi. Espero poder hacerlo rápido. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ostras! Me da tiempo, ¿no? Sí. Vale, vale. ¡Uy! Vale, vamos a bajar. ¿Ves? Aquí no hay nada, entonces no se abre. Siempre la marquita esa del... Vale, otra vez llaves. Siempre es la marquita esa de hacia adentro en la montaña. Vale, abajo nada.
Recompensa de Glimpse lista. Recompensa de Glimpse. Aquí. Vale, desconocido, revelar. Historia de Pavonia. ¡Ah! Así que los gasto en esto. Gizmópolis, Pavonia. Vale. O sea que voy desbloqueando estas cosas. Vale, pues 260 el próximo. Lo tendremos en cuenta. Uy, pensé que me caía. ¡Ay, que está arriba la llave! Que no me he dado cuenta. Me encanta cómo se cierra. La verdad es que si no te das cuenta y estás... Uy, qué susto me ha dado el buzón, leñe. Te come. Vamos a ver. Por abajo... No. Es que, claro, he visto las setas por detrás y pensaba que podía pasar por ahí. Me han engañado. Bueno, por ahora solo tenemos los pinchos y las flores como enemigos. Bueno, y los pinchosos, las flores y los pinchos en el suelo, que me he equivocado. Vale, arriba hay otra tarjeta. Ahí está, tenemos otra. Vamos a esperar que venga. Vale. Es que al agua no puedo entrar aún, así que... Me encanta porque aparece el bichito y es como... por aquí ya has pasado. No investigues. ¿Por abajo o por arriba? Espera, quiero mirar aquí abajo. Me falta una llave, ¿verdad? ¿No había visto yo una llave por aquí? ¿O estoy soñando yo? Vale, arriba hay algo, pero no puedo cogerlo. Aquí me ha saltado una llave. Espérate. Estaba concentrado en otra cosa y verás que me... Verás cómo encuentro la set. ¡Ah! Que me pilla. Espérate. Dime que esa no es la tercera. Espera, que me he olvidado una. Ah, no, la segunda. ¡Ay! Me he pinchado. Qué bien me vendría ahora ese corazoncito que he dejado atrás. Vale, veamos. Ahora entiendo lo importante es que conseguir los glitches estos. Vale, ahí. Pero eso no me tendría que haber dado. Bueno, encontré un corazón. Algo es algo. Vale, la tercera está ahí abajo. Que pensé que lo había esquivado bien. Vale, ahora sí. Por ahí no puedo subir. ¡Ay! Ahí tampoco. Y aquí tampoco. Hay algunos que tiran... Ah, no, te iba a decir. Algunos tiran un humito y otros no. Pero sí, sí, lo tiran todos. Derecha, izquierda, no sé por dónde ir. Vale, aquí tengo la... Espérate. Por abajo sigo... Vuelvo otra vez.
Oh, y por arriba igual, así que... Espérate. Sí, vale. Vale, pasamos por este lado. Estaba pensando, ¿me deja algún lado? Hay buzones por cada 2x3, o sea que... No creo que nos muramos. Bueno, me refiero... Que no creo que perdamos mucho tiempo ni nada... Buscando sitios. ¿Por aquí no se puede ir o sí? Ah, vale. Que a veces las paredes no las distingo. Vale, por ahí. No creo haberme dejado nada. Bueno, cosas inalcanzables. Eso no llegó. ¡Anda! ¡Mazi! ¡Qué gusto verte de nuevo! Igualmente, amigos míos. ¡Y qué sorpresa! ¡Justo te vimos en la biblioteca! Así es, curioso, ¿no? Mucho. ¿Cómo llegaste aquí? Pues verán, no me acuerdo. Parece que los años al fin me están pasando la cuenta. En fin, ¿qué puedo hacer por ustedes? Tenemos que ir a Ciudad Terrario, pero no podemos llegar a la parte superior de los Campos Olvidados. ¿Así que necesitan algo para alcanzar nuevas alturas? Sí, eso servirá. Y eso también. Y claramente, eso no puede faltar. El problema no son sus habilidades de salto, sino su incapacidad para fijarse a las superficies verticales. Por suerte, tengo justo las creaciones curiosas que necesitan. Para mi pequeño amigo de rojo... El lápiz puede ser más poderoso que la espada, pero un lápiz gigante puede redactar nuevos finales. ¡Vaya, qué ilustrado! Para una escaladora profesional con una personalidad a lunares, una herramienta de escalada profesional. Con esto podría llevar mis lunares hasta la luna. Se va a olvidar de Donald otra vez. Para el caballero de sombrero verde, la mejor... ¿Verde? Ah, sí. No sé por qué pensaba que era amarillo desde aquí. La mejor manera de hincarle el diente a esta situación es con un tenedor gigante. ¡Yujú! Mi panza ya está rugiendo. ¿Y para ti, mi amigo marinero? Sí, ¿qué voy a recibir? ¡Un desatascador! ¿Un desatascador? ¿Qué mejor manera de adherirse a superficies? Pero los demás son mucho más... Está bien, solo dame esa cosa. Eso por gruñón. Adelante, mis amigos, y lleguen a las puertas de Ciudad Terrario. Las vistas son increíbles. ¡Qué gran amigo! Siempre aparece justo cuando lo necesitas. Un desatascador. Salta contra la pared. Pues vamos a coger el cacharrito que está aquí al lado. Y si eso lo dejamos por aquí o avanzamos un poquito más. Vale, creo que había también algo más por esta zona. Creo que era aquí arriba. Es que si pudiera... ¡Ay! Le he dado sin querer si pudiera marcar a la zona donde yo quiero ir... Filtros. Buzones, estanques, tarjetas. Mickey ocultos. Los Mickey ocultos ya he encontrado uno, ¿no? Sí que estaba en una piedra, pero no creo que sea eso. Mickey ocultos. Ve, aquí me marca escalada y escalada. Tengo que ir por este lado. Salta contra una pared para aferrarte luego y vuelve a saltar para llegar más alto. ¡Qué guay! Y claro, cada personaje tiene su propia... Lo único que estoy viendo... Que esto será un problema si jugáis en cooperativo. Y es que... La cámara va a seguir siempre al primer jugador. O sea que si no seguís el ritmo del jugador... lo vais a pasar mal. Porque siempre os vais a quedar... Uy.
Porque siempre os vais a quedar atrás si no seguís el ritmo. O sea, si sois más lentos, posiblemente esté arrastrándoos cada 2x3. Y os lo digo por experiencia. ¿Vale? Pillamos por aquí. A este, por este lado. A veces me cuesta ver por dónde va la... el suelo y las paredes. ¡Ay, un corazoncito! ¡Gracias! Creo que no me estoy dejando nada. ¡Ay! ¡Un doble salto! ¡Un doble salto! ¿Por aquí hay algo? Bueno, creo que por aquí hemos bajado antes. Espérate. Ahí. Creo que era la puerta. Sí, por aquí hemos bajado. Creo que por aquí está la puerta. Y la puerta, al pasarla, hay un... aquí arriba. Vale, ahí. No, sí, por aquí. O sí, o no. Ya no, por aquí ya hemos estado. Ay, sí, por aquí ya hemos estado. Entonces, ¿dónde es? Ah, no, que por aquí es por donde se sube. Es en el otro lado. No, yo quería avanzar. Era por abajo. Espérate, dame un segundo. Bueno, aunque seguramente tengamos que volver muchas veces porque está la zona del agua y todo, así que... da igual, vamos a lo de la misión. Vamos a llegar hasta allí. Y lo dejamos por ahí. Creo que no hay que subir nada más, ¿no? Justo. Es muchísimo más fácil. Que me muerde. Claro, llegamos aquí y justamente... supongo que será por aquí. Que creo que había una subida, ¿no? Aquí hay un Mickey oculto. Pero no sé que si tengo que hacer algo o no. No hay nada por aquí, ¿no? Para agarrarse. No, ahí hemos estado. ¡Ay! Que no necesito más vida. Sí, pues es por aquí, ¿no? ¡Ay, que estoy dando la vuelta entera! ¡Ay, que me he equivocado de camino! Pues nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya llegaré yo a la zona que hay que ir. Así que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver si nos sale en colecciones las cosas nuevas. Aquí está. Automuno. Automuno es un organibot de audio a cargo de revisar todo el correo sonoro de las OPM. Está convencido de que cualquier trabajo hecho con una sonrisa es un desperdicio de eficiencia y se da aires de importancia con cada tarea que completa. Ciclón. Ciclón es el antropólogo de Ciudad Terrario. Es una persona tranquila que documenta a los habitantes de Monoth que antecedieron y que existirán después de esta época. Se dice que puede ser bastante estricto, aunque nadie jamás lo ha visto así. Creo que tenemos aquí, este es el K. Este creo que lo hemos visto antes. ¿O no? K dibuja personalmente a todo individuo que entre a Gizmópolis, aunque antes pulía el trabajo de los demás expertos en seguridad. Es probable que si ves a alguien caminando por la ciudad, K ya lo ha dibujado en algún momento. Estaría bien que me dejara seleccionar como nuevas primero o algo. Vale, 91. Y... ¿recuerdos de Mickey? Aquí. Willy el gigante, las habichuelas abren paso a una aventura gigantesca. El príncipe y el mendigo, calzones de Pedro. Hay dos Mickey, uno es un príncipe y el otro un mendigo. Y ya está, solo hay 27. Las recompensas no las podemos comprar aún.
No sé cuántas tengo. Ah, 210 tengo. Habilidades y objetos. ¡Uy, esto! ¿Cuántas habilidades hay? Salto potenciado, salto contra la pared. Quedarían 5 más. Y objetos clave. Y bueno, los logros ya hemos ido sacándolos poco a poco. Así que chicos, lo vamos a dejar por aquí. Así que si os ha gustado, darle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!